Hoy como un vecino más, realmente para nosotros los hijos de este pueblo el 30 de agosto es algo muy caro en nuestro sentimiento porque es la fiesta de nuestro pueblo, nuestra patrona, el pueblo se prepara en función al 30 de agosto, así que siempre es una felicidad muy grande poder estar aquí un 30 de agosto. Mauricio está siguiendo los pasos que uno inició allá por el 99 y uno lo ve con mucha satisfacción realmente que siempre se vayan haciendo obras para nuestro pueblo. A ver, el hecho hoy de tener un apoyo tan grande como tenemos nosotros a través de la provincia nos lleva a poder hacer obras en conjunto, a poder pedir ayuda. Mauricio consiguió algo muy importante, que son dos cosas que tienen que ver más con el orden provincial que con lo que realmente es la gestión local, como es poder mantener las banquinas desde Villanueva hasta Santa Eufemia, que se le han dado a la Municipalidad de Ausonia, es un hecho muy importante y además son recursos que entran a las arcas municipales. El hecho de tener una balanza pública hoy en día para resguardar nuestras rutas provinciales y que tenga también en cabeza de la Municipalidad de Ausonia son hechos importantes, eso se llama gestión, ¿no es cierto? Y bueno, uno siempre trata de colaborar y somos parte de un mismo equipo esto, así que Mauricio sabe que estamos acompañándolo los 365 días. Restauración, ex edificio policial, Intendencia Mauricio Pajón, Gobernación, doctor José Manuel de la Sota. Ahora sí,